Una jornada más, la última ya en la que estamos viviendo la feria de Chiclana. Lo bueno acaba, siempre tiene un final, pero bueno, repetiremos el próximo año, si les parece. Ahora de momento vamos a seguir disfrutando lo que nos pueda quedar, las últimas horas. Seguimos recibiendo en nuestro pequeño saloncito, aquí en la tele, a diferentes protagonistas de una jornada en la que la campaña está marcando en gran medida todo lo que tiene que ver esta feria. ¿Por qué? Pues porque ya saben que el 26J las urnas vuelven a llamar nuestra atención y en este caso para que volvamos a decidir qué es lo que queremos de cara a los próximos 4 años. Me acompaña un chiclanero de pro, como es Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta. No necesita de más presentaciones. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estamos? Pues mira, encantado de estar en la feria, en la feria de Chiclana de la Frontera, que es mi feria. Por cierto, ¿cuál fue la primera feria que tuvo a bien inaugurar? Como alcalde en este caso, ¿no? Yo fue en el... yo no me acuerdo bien. ¿90 y algo? En el 93, exactamente. 93. En el 93. Una feria que después cambiamos de aquel recinto, de lo que era el recinto, que ya, no, que ya había sido una modernidad, ¿no? Y lo trajimos luego a este, que es un recinto, como se puede comprobar, extraordinario. Y además una feria muy buena. Y un tiempo que ha respetado, y la verdad que se puede disfrutar. He visto a tanta gente, he estado muy poco, nada más que he estado 2 noches, pero, y hoy domingo. Pero he visto a tanta gente conocida que la verdad me encuentro francamente en mi casa. Bueno, pues jugar en casa, eso es un plus. Quiero decir, porque en un día como hoy de campaña, uno tiene oportunidad de llegar a más gente, bueno, de manera más cómoda, ¿no? La verdad es que sí, pero bueno, yo la feria de Chiclana la utilizo pues para ver a toda la gente que no veo normalmente a lo largo del año. Tengo la oportunidad de echar un rato con ellos, de gente, me encuentro muy feliz, porque es verdad que, bueno, yo creo que el afecto y el cariño de tanta gente te da un estímulo muy importante pues para seguir trabajando por lo público, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y es verdad que hay campaña electoral, que es un momento para la reflexión. España vive un momento difícil, la incertidumbre política generada del fracaso a la hora de conformar gobierno hace que mucha gente esté preocupada y por tanto son unas elecciones que siempre son, pero en este caso son unas elecciones decisivas y la campaña va a ser decisiva, por eso nosotros estamos explicando que frente a unos y a otros la utilidad y el centro de la acción política es el Partido Socialista, claro, lógicamente yo creo que es el momento muy bonito para explicarle también a la gente dentro de la dificultad. Escuché en una tertulia política un periodista que decía: el PSOE se confunde si cree que el enemigo es el Partido Popular. El Partido Popular es el adversario y el enemigo es Podemos. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo creo que adversarios son todos. Son todos, ¿no? Pero lógicamente yo creo que hay aquí una cuestión importante que explicar, ¿no? El Partido Popular es un partido que ya ha dado estos 4 últimos años todo lo que tenía que dar de sí. Yo creo que Rajoy es un político agotado. De hecho, de todos los que se presentan, es el único político veterano, muy veterano, ¿no? Y además creo que ya ha dado lo que tenía que dar, y el Partido Popular durante estos últimos 4 años... ha apretado tanto el cinturón a la gente que la gente ha sufrido mucho con el Partido Popular. Y ha aparecido otro partido que se ha hecho un camuflaje importante, ¿no? De hecho, la travesía que ha producido desde aquellas plazas del 15M... que legítimamente la gente salió a la calle para protestar por una situación, la transformación y la mutación que se ha producido de aquel entonces. Ahora, primero, no eran ni de izquierda ni de derecha, prevenían, ellos provienen de antiguos militantes de juventudes comunistas, cosa que no creo que haya que ocultarlo, es absolutamente razonable y normal, el respeto y el mío lo tienen particularmente, pero han mutado y después se pasa ni izquierda ni derecha. Luego los de arriba y los de abajo, y ahora socialdemócrata. Luego hay mucha gente que salió a las calles a protestar que ahora no entienden que hayan copiado lo peor de la casta, ¿no? De hecho, se alían con Izquierda Unida, ya no podrán decirle a nadie que es casta, porque Izquierda Unida ha gobernado en Andalucía con el Partido Socialista. Por eso creo que frente al partido de los recortes y de la corrupción, y frente al camuflaje de Podemos, la utilidad necesaria es el PSOE. Y el PSOE tiene que salir a la calle, como está haciendo, y explicarle a la gente que nosotros somos el partido de la seguridad, de la estabilidad, del rigor y del momento oportuno para España, que yo creo que es verdad que vamos a vivir Eso lo iba a comentar a Manuel Jiménez Barrios, porque estamos viviendo un momento inédito en nuestra democracia. Nunca nos habíamos visto ante esta tesitura. Pero digo, ¿sacaremos algo bueno de todo ello? Quiero decir, porque forma parte de la democracia, bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que es importante es que el mandato de la... yo creo que el mandato de la gente es claro: pactar y poneros de acuerdo. Y que la mayoría absoluta ya no va a haber. Por tanto, tenéis la obligación, y se refiere a todas las formaciones políticas, de buscar acuerdo. Pero es lo que hemos hecho.
durante estos últimos cuatro meses, Pedro Sánchez, ante la huida de quien había ganado las elecciones y no... Hombre, yo creo que la renuncia de Rajoy al rey, a la investidura, ha sido muy dura. Y frente a esa huida, el Partido Socialista dio un salto, ¿no? Mire usted, yo por responsabilidad salió con Ciudadanos, que también en Andalucía tenemos también aquí una experiencia, porque los otros no nos dejaban ni unos ni otros. Por tanto, yo creo que todas esas enseñanzas hay que pensarlas ahora. Y no es verdad eso que se dice de que las encuestas se hicieron hace un mes. De un mes para acá ha transcurrido muchas cosas, ¿no? Y yo veo a la gente esperando, hay un 30% de indeciso. Gente pensando en el voto, reflexionando, porque es un momento muy importante para España y para los españoles. Yo creo que ahora de esa reflexión va a surgir una cosa. De hecho, ya empiezan las preocupaciones por parte del PP y de Podemos, que hablaban ya de eso del PSOE. No, 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 el PSOE está ahí, el PSOE es mucho PSOE. El PSOE ha dado por España la educación, la sanidad, la dependencia, las pensiones. Y saben que el PSOE es un partido centrado y un partido que es además de España y un partido que no va a permitir el independentismo en Cataluña ni aliarse con gente extraña. Y por eso yo creo que un buen momento para la política en estado puro. Y yo creo que la política en estado puro es precisamente hablar de los problemas de la gente. Por tanto, a esperar. En una feria como la de Chiclana, ¿baja o sube el pie del acelerador Manu Jiménez Barrios o el bueno, mono de trabajo uno no se lo puede quitar? Yo estoy... Es la primera vez, creo que de casi mi vida, que yo no he estado en la inauguración de la Feria de Chiclana, porque no he podido, coincidió con un pleno que se votaba a las 9:30 de la noche y no pude llegar. Creo que es, de verdad, francamente, la primera vez, creo que es la primera vez en la historia. Pero no es la primera en campaña. Y me arrepiento mucho porque la Feria de mi pueblo me gusta muchísimo. Pero digo que tampoco es la primera vez que está en campaña. No, la Feria de Chiclana siempre coincide con algún tipo de campaña electoral. Siempre, de hecho, las elecciones municipales casi siempre lo son. Las elecciones que se han interpuesto por el camino también lo son. Pero los chiclanos somos gente que sabemos conciliar bien las dos cosas, la diversión y la responsabilidad. Ahí me ha tocado ahora, por las avatares de la vida, pues estar al frente de una responsabilidad en el gobierno de la Junta y me obliga a estar, pero el ratito para estar con mi familia y con mis amigos siempre lo busco. Y la Feria Chiclana es espectacular y el tiempo nos ha acompañado. Brindamos por ello. Brindamos con fino de Chiclana. Porque esto siempre está bien hacerlo. Por Chiclana. Por Chiclana. Venga. Pues Manuel Jiménez Barrio, muchísimas gracias, como siempre un placer. Y le dejamos que disfrute de su feria. Pues ustedes, yo creo que ahora lo importante, estos ratitos que quedan últimos, también hay que aprovecharlo con la gente y con el fino de Chiclana. A vosotros muchas gracias por llevar las imágenes de la feria de Chiclana a los hogares de Chiclana. Muchas gracias. A vosotros. Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta, hoy en Chiclana, precisamente eso, haciendo campaña, pero disfrutando también de la feria, que es de lo que se trata. Seguimos nuestro periplo. José Manuel González nos espera también en algún punto de la feria. Adelante. Bueno, Juan Luis, nos venimos ahora hasta otro punto de este recinto ferial, justamente a la parte de la salina, justamente detrás de toda la feria. Tenemos la feria a nuestra derecha y bueno, vamos a hablar un poquito más flojo porque están aquí los trabajadores de la empresa zaragozana montando la pirotecnia, los fuegos artificiales de esta feria de San Antonio de 2016. Están aquí a pleno rendimiento, están trabajando duro y bueno, también con esa seguridad que y ese respeto también que estos fuegos artificiales pues dan. Todo lo que estáis viendo, esos tubos que veis en el suelo, tanto negro como plateado, pues de ahí es donde sale el cohete que lanzan en esta final de la Feria de San Antonio 2016. Tenemos pensado pues de hablar con los trabajadores, pero me han comentado que prefieren estar trabajando, ya que tiene que estar todo muy bien controlado para que nada falle y para que todos los fuegos artificiales pues salgan a su momento debido, a su tiempo. Tanto esta parte de aquí que está más cerca de nuestra compañera Leticia, Juan Luis, como la parte que está en aquel lado de ahí atrás, pues son todos los cohetes que se van a tirar. Aquí también, justamente en medio, también tenemos cohetes. Y bueno, este será el fin de la Feria de San Antonio de 2016. Hemos querido también venir hasta esta zona, pues para que todos los que nos siguen desde 8 Chiclana, desde este especial, pues vean esa preparación que nunca vemos, que no se ve nunca y que después a la hora de los fuegos artificiales, pues la verdad es que se ve bastante bonito, pero no sabemos todo el trabajo que conlleva esta preparación. Y aquí pues hemos querido venir, Juan Luis, un momentito para poder sacarlo todo y para que podamos todo el mundo ver desde nuestra casa pues toda esta preparación de los fuegos artificiales para esta Feria de San Antonio de 2016, que como todo el mundo sabe, pues ya finaliza en esta jornada. Nos quedamos aquí, nos quedamos con estas imágenes
mes de esta preparación de los fuegos artificiales de esta Feria de San Antonio. Y sin más, devolvemos la conexión hasta los estudios centrales de la caseta municipal con nuestro compañero Juan Luis para que sigan informándoles de estos últimos momentos de esta Feria de San Antonio de 2016. Gracias, José Manuel. Bueno, pues es un reportaje que además nos sirve para conocer la trastienda, los preparativos, cómo se prepara un evento como el de los fuegos artificiales que ponen el colofón a una feria como esta, y que es motivo, lógicamente, de disfrute de miles y miles de personas en el cielo chiclanero, como la quinta al pastel de una feria tan intensa como esta que estamos viviendo. Y me van a permitir que envíe un saludo para Rafael Quino, Joaquín y Verónica, desde Cerrajería Rafael Quino, una empresa dedicada al sector del metal con más de 50 años de experiencia. Un saludo para todos vosotros y la gente que lo hacéis posible en el día a día. Están en el polígono industrial de Pelagatos. Y nos espera también nuestra compañera Rosalía Brioso, creo que muy, muy bien acompañada. Adelante, Rosalía. Pues seguimos buscando nuevas historias, Juan Luis, y esta vez estamos con las bailadoras de la compañía Azalea. ¿Lo he dicho bien esta vez? Sí, ¿verdad? Hace tan solo unos instantes han estado sobre el escenario de la caseta municipal y yo me he quedado con la boca abierta. Me he parado frente al escenario y me he quedado mirándolas, observándolas, y he dicho, no me lo puedo creer. Yo no sé cuánto tiempo lleváis bailando. Unos 10 años, más de 10 años. Sí, más o menos. ¿Qué hay que hacer para bailar de esa manera? Me he preguntado yo cuando estaba mirando. Llevarlo por dentro. Sobre sentirlo, todo. Sentirlo. Llevarlo por dentro y expresarlo. Habéis bailado por alegrías, sí. ¿Verdad? Sí, alegría. Una alegría, por ejemplo, como la que habéis bailado, ¿cuánto tiempo lleva de ensayo detrás? Pues un año aproximadamente. ¿Un año para hacer una alegría? ¿Y cuánto tiempo a lo largo de la semana hay que entrenar para ello? Pues entrenamos bastante. Son 3 horas más o menos semanales. 3 horas, 3 horas y media por día. ¿Estáis totalmente en forma entonces? A ver, ¿me podéis enseñar las piernas de una buena bailadora? A ver. Yo estaba en el servicio, que el servicio está cerca del escenario, y estaba escuchando el taconeo. Madre mía, qué fuerza en los pies. Hay que tener resistencia también. ¿Mucha resistencia? Resistencia. Y trabajar duro. Entonces, para que yo me haga una idea, para que se hagan una idea todos los que están en casa sobre todas esas chicas que quieren ser bailadora de mayor, la técnica es muy importante. La técnica, constancia y es mucho esfuerzo. ¿Y el artista nace o se hace entonces? El artista nace, pero también se hace. Ana, ¿tú quieres ser bailadora? Yo sí. Bueno, ya eres una bailadora. Bueno, medio, por el camino. Aparte de flamenco, a la hora de prepararse, hay que estudiar también otro tipo de baile, el clásico. El ballet es la base de todo, ¿vale? Hay que hacer. El clásico es la base del baile, ¿verdad? Y después del clásico, de la danza, ¿qué viene? Después del clásico ya no te quieres especializar, ya es flamenco, contemporáneo. Clásico. ¿Vosotras sois de la Academia de...? Azalea, de Javier Marín. ¿Vais al conservatorio actualmente? No, ninguna. Esto es todo de la Academia. ¿Y tenéis en mente alguna de ustedes ir al conservatorio? Yo de momento no lo sé, ¿y mis compañeras alguna? ¿Alguna de vosotras quiere ir al conservatorio? Yo de momento tampoco. Javier Marín tiene mucha... Es muy grande. Es muy grande. Muy grande. Queréis mucho al es profesor, ¿verdad? Y a María José y a Merche también. A los tres que lo llevan todo para adelante. Estáis un poquito cansada, ¿verdad? Mucha calor. Lo noto en la mirada, sobre todo. Están intentando aguantar el tirón, Juan Luis, pero las pobres es que acaban de salir del escenario, acaban de bajar y las he pillado un poco. Venga, vamos, que no os quiero dejar escapar porque ya se iban para disfrutar un poquito de la feria. Un día de feria, claro. A disfrutarlo. Bueno, ¿cuál es el palo que más os gusta a ustedes del flamenco? ¿Qué es lo que más os gusta bailar? Bulería, nos hacemos una, ¿no? ¿Las bulerías? Sí. Venga, pues parece entonces que echemos un bailecito por bulerías. Venga, pues venga. Bajo la dirección de Dios Sánchez.
Pues ahí tienen, qué arte, qué gracia, ese grupo de baile Azalea con nuestra compañera Rosalía Iberioso. Es la chispa también de una feria como esta, la nuestra, la de Chiclana. Y nos vamos a ir en busca, ya que estamos con esto del baile, vamos también con otra de las actuaciones de la caseta municipal. ¡Vamos allá! El escenario de la caseta municipal, el corazón de la feria y donde muchísima gente, aparte de venirse a tomar algo y a comer, pues tiene a bien disfrutar de cualquiera de los espectáculos que se le ofrece, que hemos tenido absolutamente de todo en esta feria. Por ahí ha pasado la copla, ha estado el bailador Manuel Ramírez, han estado los grupos de Chiclana, la apuesta joven de este año, ha estado Antonio Alemania, Nina, La Mónica, en fin, un montón de gente. De los tradicionales, por decirlo de alguna manera, y de los que aportan una nueva savia a esto de la música y también aquí en la feria. Nuestro compañero José Manuel González, seguro que también nos tiene preparado ya en otro punto del recinto ferial de Las Albinas a personajes y a personas que de una forma u otra también disfrutan de la feria. Adelante. Bueno, Juan Luis, seguimos las atracciones en este Día del Niño para celebrarlo con todos los peques y los más mayores. Y nos encontramos en la atracción de los coches choques. Todo preparado en esta atracción. Y yo tengo que decir que no voy a estar solo, que voy a estar con una persona muy conocida, con mi amiga Rosalía. Rosalía. Hola. ¿Tú sabes conducir o no? No, de hecho. Ten cuidado. Ay, ay, Rosalía, ay, ay, Dios ¿sabes mío. ¿Qué pasa? Que no me monto en los coches locos, ¿cómo se llaman? Coche choques. Coche choques. No me monto desde que tenía. Ten cuidado. ¡Qué peligro tiene, Rosalía! No te digo, al volante una mujer. ¿Cómo? ¿Dónde te dieron el carnet? Nos van a matar, nos van a matar. Venga. Vámonos. Nos vamos a salir del cosito. Tú sabes que lo que pasa, que todo el mundo viene por nosotros. Ahora entiendo por qué mi coche tiene tanto. Ya. José Manuel, ahora lo lleva bien, ¿eh? Vamos en. Vamos. ¿Cómo te lo está pasando? Muy bien, muy bien. Vamos a encontrar, ¿no? Muy bien, ahora mismo estoy sufriendo. Para atrás. Ahora. Sale para adelante. Ahora. Muy bien. Estoy disfrutando mucho, Rosalía. Porque esto es una manera distinta de vivir la feria. ¡Ole! ¿Qué tal? ¡Oye, Chiclana! Se lo quería llevar
pegadito en el micro. Aquí está la gente fatal, Rosalía. Bueno, pues lo que estaba contado, a ver si puedo. Que estamos celebrando el Día del Niño. Exactamente. Somos los niños. Dios mío. Vamos a salir de aquí sin vida. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La que hay forma aquí. Ay. Rosalía. Ve por aquí. Vamos a morir aquí. Ay, 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 ay. Dios mío. Vamos, vamos. Que podemos, que podemos. Venga. Fatal. Adiós. Chiclana. Gracias, José Manuel. Son nuestras caras visibles de esta Feria de Chiclana que nos trasladan a la fiesta, a la alegría, a las ganas de pasarlo bien. Por cierto, vamos a enviar los últimos saludos que teníamos reservados hoy en nuestro programa en 8 Chiclana para Inmaculada Saucedo y Francisco Javier desde la Carpintería Aluminio y PVC Jaiber. Un saludo para todos ellos desde la Avenida de los Descubrimientos número 8, con esa garantía y tranquilidad que da de contar con profesionales de verdad y que siempre te van a ofrecer lo que verdaderamente estabas buscando. Y también para los que nos gusta estar bien, que nuestra salud esté bien atendida, no nos olvidamos de doctores como el doctor Luis Ozas, que en su consulta de otorrinolaringología, y lo dicho del tirón, otorrinolaringología, junto con cirugía estética facial, rinoplastia y otoplastia, nos atienden en todo lo que podamos necesitar para que nuestra salud esté siempre bien. En la calle Mendaro, en el número 2. Y la última que vamos a hacer es muy especial para Antonio y Ana, desde Frutos Secos Tere, que nos endulzan tanto la vida en la carretera de Fuente Amarga y que son el sitio imprescindible pues para cualquier plan, ¿eh? Y siempre tienen a bien ofrecernos cualquiera de sus productos, regalos, alimentación, prensa, golosinas, en fin, en Frutos Secos Tere. Y ahora sí que sí, nos vamos en busca de más personalidades, de más gente que deambula por la feria en este Día del Niño. Rosalía Brioso, cuéntanos, ¿con quién estás? Adelante. Pues fíjate, Juan Luis, qué alegría le da a los pequeños cuando cogen un patito y descubren que nada más y nada menos tienen hasta 20 puntos. Marina. Hasta 50 puntos. Hasta 50 puntos es el máximo. Y con 50 puntos, ¿qué me puedo llevar? Es la pregunta. Depende, depende si es para una niña, para un niño, para un adulto. Lo puede llevar un peluche, un juguetito. Lo puede llevar de todo, si es que lo tenemos lleno. ¿Cuál es el personaje estrella entre los pequeños este año? La patrulla canina, sin duda. Vamos. ¿Cuál es la patrulla canina? A ver, los peche un poco perdida en cuanto a personajes. Aquí, por aquí, eso es la patrulla canina. Eso se lo llevan, siempre. O sea, que si le dan a elegir, por ejemplo, entre una muñeca, entre... Sola, y la patrulla canina se lleva a la patrulla. La patrulla canina. ¿Cuánto hay que jugar para que te toque una patrulla canina? Yo con los 10 euros, con lo de premio a elegir. O sea, que si me juego 3 euros... Te toca otra cosita, depende de los puntos que saques. ¿Cómo está este año la feria? Marina, cuéntanos. Bueno, está regular, un poquito peor que el año pasado. Sí, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al tema de la feria? ¿Desde cuándo eres feriante, por así decirlo? Bueno, feriante, yo trabajo aquí porque el negocio es de una amiga y de vez en cuando le ayudo. Cuando... ¿Le echas una mano? Sí. Y con la experiencia que tienes, me dices que este año la feria va peor que 2015. Un poquito peor sí va, la verdad, porque el año pasado venía la gente un poquito antes. No sé por qué este año viene la gente un poquito más tarde. Me preguntaba entonces, ¿a partir de qué hora suele venir la gente a la feria? Pues este año están viniendo sobre las 7, las 8 de la tarde. Es decir, que el resto de horas, todas muertas. Viene gente, pero mucho menos que la gente. Lo que es el goteo constante, sí, ¿no? Sí, eso es, picoteo. Bueno, ¿tú crees que se llevará algún premio los chicos que estamos viendo ahora mismo? No, llevarse premio se llevan seguro. Seguro, siempre hay premio, Juan Luis. Venga, pues vamos a ver qué premio se van a llevar los peques que estamos viendo en la imagen. A ver si hay suerte. Fíjate que han cogido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, unos 15 patos. Más de 14 patitos seguro que hay. Eso quiere decir que quizás se lleven algún peluche de la patrulla canina. A ver si hay suerte. Ellos están bastante contentos. Vamos a intentar hablar con ellos a ver si nos cuentan el secreto
A ver, vamos a acercarnos, a ver si hay suerte. Hola. 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 ¿Ha habido suerte? Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Hola, ¿cómo te llamas? Erika. Erika, ¿qué te gustaría llevarte de todos los juguetes que hay aquí? ¿Qué te gustaría llevarte? ¿Qué te gusta, la patrulla canina? Sí. ¿Cuánto te gusta la patrulla canina? Todos. ¿Todos? Pues mira, te ha tocado... O las pinturas o la cocina. ¿Cuál queréis? Pinturas y tú cuál quieres. Se ha quedado con las pinturas. ¿Cuánto dinero te has gastado ahora mismo? Uy, han llegado hace 5 minutos, entonces es la primera vez. ¿Sabes que hoy es el Día del Niño, verdad? Aquí sí. En la Feria de Chiclana. Sí, la mitad del precio, ¿no? ¿Cómo cuánto más o menos tienes pensado gastarte? No sé. Lo que yo pida, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuántas atracciones? 5, 10, depende de los niños. 5 o 10, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, Juan Luis, pues vamos a quedarnos con estos chicos, que fíjate qué suerte han tenido. Erika, has tenido mucha suerte. ¿Te vas a maquillar? ¿Te vas a pintar los labios? No, sí. Sí, se va a pintar los labios. Pues vamos a quedarnos con Erika. Yo también voy a pintarme los labios. Me voy a hacer un pequeño retoque, Juan Luis, para ponerme un poquito más guapa. ¿Te parece? Enseguida volvemos desde otro punto del Real de la Feria. ¡Qué bonito! Pues nada, nada, dejamos que te pongas guapa, que te pongas lista para volver a salir por la tele, imprescindible esto, en la medida de nuestras posibilidades cada uno hacemos lo que podemos, a algunos nos gusta peinarnos un poquito más el flequillo, a otros pintarse los labios, en fin, tiene que haber absolutamente para todo. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida. Antes, un saludo para Miguel Ángel Acosta, que desde Litos Corner, en la urbanización Novo Santi Petri, nos ofrece un rincón magnífico. Si le gusta la música rock de los 60, 70 y 80, no puede perderse un rincón tan magnífico como este, donde además de actuaciones tiene todo tipo de hamburguesas, sándwiches, pizzas y ese sabor americano tan especial que ha sabido recrear Litos Corner. Volvemos en un instante con muchas más cosas en nuestro especial Feria de San Antonio 2016.